Hola Pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre, vamos a darle a iniciar partida a ver qué nos espera por aquí. Y bueno, comentaros mientras carga esto una cosita que me ha dicho Skull K. A ver si puedo hacerlo en este vídeo. Que es que los duelos se pueden hacer en automático, cosa que yo no sabía nada. O sea, absolutamente nada. Me vengo a enterar como un mes después de estar subiendo el juego. Y a ver, aviso, actualiza la versión 1.3.0. Vale, esto ya lo avisaron. De hecho, mañana se va a implementar. Y esto ya no es nada nuevo para mí. Vale, y hoy me dan 1000 moneditas. Bueno, pues no está mal. Vamos a recoger premios también. Eso, dadme llaves, que yo es lo que necesito. No necesito ahora mismo así mucho más. Como no, ninguna gema. ¿Para qué? ¿Para qué dar gemas? Si total, con 2200 yo ya estoy bien, ¿verdad? Bueno, que me han dado por ahí cuatro que ya he visto yo. Aquí tampoco hay gemas. Aquí no hay regalos. No tengo nada ya de para sacar en este vídeo, que por fin un último regalo para mí. 150 moneditas. Y el gato que me da gemas. Por fin, el gato me da algo. Increíble. Bueno, pues dicho esto, voy a mirar las misiones de fase. Cierto. Ganar un duelo en el mundo de duelos dejando sin cartas a mi oponente. Pues mira. Esta es como imposible para mí. Imposible de hacer en cámara. Y a ver, ¿qué puedo hacer? Ah, sí, lo que os estaba diciendo. Skull Key 94. Skull de calavera y Key de llave. Todo junto, espacio 94. Que el suscriptor me dijo que se podían hacer combates contra la máquina en automático. Así que yo voy a retar a alguien. A este mismo que está aquí primero. Y lo voy a poner en automático. Porque ya os digo que yo de esto nunca me había enterado. Vamos a darle a duelo. Y a ver si me entero yo dónde se pone en automático. Porque me ahorraría un montón de cosas, la verdad. Aunque bueno, luego para hacer logros en concreto los puedo hacer yo. Pero por lo menos el tema de echa 82 millones de duelos. Ese lo puedo sobrepasar, porque yo dejo ahí a la máquina suelta y ya está. A ver si encuentro lo de automático, porque ya os digo que nunca me he fijado en que esté aquí lo automático. Vale, creo que empiezo yo. Vale, joder, pues anda que no está aquí el botón. Pues yo voy a probar a darle automático y que jueguen ellos solos y ya está. Colócame la trampa, perfecto. Mira, además te van avisando de lo que hacen. Joder, ya es lo que dice él. Va el duelo muchísimo más rápido, pero un montón de rápido, ¿eh? Mira, ataca ahí. No me da tiempo ni a comentarlo de lo rápido que va. Mira, mira, mira cómo trae a la chica maga oscura. Si hasta parezco proazo y todo aquí. Madre mía, ya casi le tiene. Pues ya está, ya hemos ganado. No he adelantado el vídeo rápido ni nada. Directamente. Esto va así, chas. Oye, pues esto me viene genial, ¿eh? Perfecto, perfecto. Me ha gustado la opción. Vale, pues mira, gracias al automático subo de nivel a Yami Yugi. Y primera victoria del día para que me den 10 gemas, que ya me las han dado. Y oye, 3.400 puntos que se lleva aquí la máquina sola, ¿eh? Que yo no hago nada. Bueno, me quedan tres duelos por ganar consecutivos para hacer las misiones de fase, así que los haré y ya me buscaré yo la vida para hacerlo de dejar sin cartas al oponente. Porque ya me ha gustado. Realiza con éxito 10 invocaciones de sacrificio. Bueno, esto lo puede hacer la máquina sola. Así que yo la voy a dejar aquí que luche ella. Y yo mientras pues os voy hablando. Así que ya sabéis, cuando no tengáis mucho tiempo, podéis poner a la máquina en automático. Y oye, pues genial.
Así aprovecho y hablo un poquito del tema podcast, porque he visto que sí, que lo ha visto mucha gente y que han comentado. Lo que pasa que la mayoría de comentarios han sido negativos, y no hacia mí, que en parte soy quien lo ha subido y todo eso, sino a la persona que estaba haciendo el podcast conmigo. Yo ya le contesté a alguien que eran opiniones, que había que respetarla, igual que yo respetaba la suya, que venía a decir que no le gustaba lo que se había dicho en el podcast, pues que había que respetar también las opiniones en general. Y es eso, es, no sé, el César hizo el podcast conmigo con toda su ilusión, para que la gente entendiese un poquito más lo que es la mecánica Link, esta nueva mecánica que van a implementar en el juego de cartas. Y lo que no se esperaba es esa mala acogida, por así decirlo. Pero bueno, simplemente eso es que entendáis que no se ha hecho a malas ese podcast. Simplemente, pues queríamos informar, o por lo menos esa es mi intención. Queríamos informar de eso, de lo que se venía, y habíamos aprovechado un poquito para hablar de Yu-Gi-Oh! En general. Pero bueno, se ve que hay gente que no lo ha aceptado así. Yo ya lo digo, yo respeto todo tipo de opiniones, siempre que vengan con el respeto, no que vengan a insultar ni nada, cosa que no ha pasado en los comentarios, también he de decirlo. Y nada, mira, aquí termina el segundo combate de la máquina. Y no me lo puedo creer, llevo 6 minutos. Y luego yo para esto me tiro 13 minutazos. Pues nada, desde aquí, Skullcake, muchas gracias por decírmelo de automático, porque esto me facilita un montón el juego. Vale que yo no me piense las jugadas ni nada, pero me lo facilita un montonazo, ya sería la repanocha poder hacer esto en la escuela de duelos. Bueno, vamos a por el tercer duelo consecutivo para que me den gemas. Y a ver, este es el de Cuchulain el Despierto. Pues mira, con esto sí me puedo hacer vídeos cortos, cosa que os gustará. Y a mí me vendrá muy bien porque tardará menos en renderizarse, tardará menos en subirse, el vídeo estará a su hora y yo estaré mucho más tranquilo. Así que desde aquí, muchas gracias. Un like de mi parte para ti, Skullcake, porque me has facilitado muchísimo las cosas a la hora de grabar Yu-Gi-Oh! Sobre todo cuando hay que echar un montón de combates seguidos y esas cositas. Venga, pues vamos a intentar hacer el penúltimo, por así decirlo, el penúltimo duelo. Aunque ya os digo que no me da ni siquiera tiempo a comentar nada, porque yo aquí puedo decir: mira, invoco al duende antiguo en ataque, coloco esta carta boca abajo, el rival pone un monstruo en defensa, robo carta, coloco esto. No me da tiempo ni siquiera a ver qué monstruos ponen. Sea, lo estáis viendo lo rápido que va. Y lo mejor es que aquí están diciendo los nombres de las cartas. Así que bueno, ya os lo digo, que esta función, que está desde el primer día y no me he dado ni cuenta, es genial. Por victoria. Lo que pasa es que si queréis aprender, pues lo suyo es jugar uno. Pero bueno, si ya te sabes las reglas básicas como yo, le dejas en automático y ya está. Que mira, esto se puede decir que sea para gente vaga, para cuando no te apetezca jugar mucho, pero quieras seguir avanzando en el juego. Ahí lo tienes, perfecto. He perdido. Has luchado contra duelistas legendarios. Es difícil, pero recompensa. Sí, sí he luchado. Lo que pasa es que he malgastado llaves en duelistas de nivel 10. Vale, me queda un duelo consecutivo por ganar y las invocaciones por sacrificio. Las invocaciones por sacrificio veo que tendré que hacerlo yo. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer el último duelo y luego voy a retar al vagabundo, pero en automático. A ver qué pasa. A ver si ganamos o no ganamos. Vale, aquí veo gente. Vamos a retar aquí al primero, que se llama Daniel. Y dice: bien, luchemos. Venga, pues a ver si este es el último que gano. Y ya me hago otra misión de fase. Y ya para mañana lunes, después de la actualización, intentaré tener la siguiente fase, que no sé si es la fase 24. Puede ser. Y ya os digo, el máximo de fases que he visto en este juego, creo que eran 50. Vi una imagen de un youtuber y ponía fase 50 aquí. Y la verdad es que no sé si es muy difícil llegar ahí.
Pero espero llegar prontito para poder hacer, yo que sé, pues dedicarme a PvP y cosas de esas. O incluso abrir sobres. Venga, pues último posible duelo contra la máquina de hoy. Vale, le colocan ahí una carta trampa. Y es que ya os digo, va tan rápido que dices, vale, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Pues a partir de ahora no os asustéis si veis que hago vídeos así rápido. Pero me vendrá muy bien a la hora de grabar esto. Bueno, pues prácticamente esto ya está casi hecho. Porque veo aquí que tiene en la mano la máquina dos lanzadores de conjuros y el libro de artes místicas. Y seguramente terminemos ahora el duelo. No sé ni cómo ha invocado a la chica maga oscura, pero me ha venido genial. Aparte, me da una invocación por sacrificio más. Perfecto, vale, pues fin del duelo. Y otra misión de fase que me llevo. Perfecto, por lo dicho, lo prometido es deuda. Ahora después de este duelo y de recoger mi fase. Mira, aquí hay una carta. Que sea una máquina. Que sea un monstruo máquina. Mira, es nueva. No, es un dinosaurio. Bueno, da igual. Hablando de dinosaurios, ¿quién me ha dicho que está haciendo un deck de dinosaurio por su cuenta? Que se ha olvidado de los monstruos Nature, así que a mí me viene genial. Porque puedo tener oportunidades de ganarle. Porque ya os digo que contra su deck Nature es imposible que yo le gane. Y ahí está, 5 duelos consecutivos que yo no he hecho. Y me da una joya SR. Vale, tengo curiosidad por ver al cambiacartas. Y como está en la zona del vagabundo, lo voy a visitar. A ver si tiene algo nuevo para mí. Sí, yo, mira, va cambiando las cartas a diario. Mira, ya está la que me dijo. La que me puso en el Labyrinthian. En Twitter, bueno, a mí, a Efra, a Ken. Pero para que no puedo conseguirla. Es imposible para mí. No tengo tantos orbes. Mira, las bestias heladas. O sea, la bestia helada y la bestia de fuego. Estas son muy buenas. Y no sé si tengo yo para conseguirla. Mira, sí. Tengo 57 y tengo 10. Pues si está la bestia ardiente, me la pillo también. Vamos a pillar esta. Que es de agua. Y ya os digo que aquí los monstruos agua tienen. Tienen bastante buen mazo. Y aquí están con los Géminis a full, ¿eh? Este es máquina, dime que sí. No, es guerrero. Me he colado yo. No, venga, en serio. Necesito una carta máquina más. No seas mala persona. Vale, pues no hay nada para mí. Espérate, agujero trampa de una dimensión distinta. Cuando tu adversario coloca exactamente un monstruo y ninguna otra carta, selecciona ese monstruo colocado que controla a tu adversario y un monstruo que tú controles, destruye esos objetivos y si lo haces, destiérralos. Bueno, es interesante, cuanto menos esta carta, así que para la saca. Y ya sí que sí, después de hacer estos intercambios. Lo siento, pero es que me sale sobre la marcha. Voy a ver si puedo hacer intercambios por lotes. A ver, por nombre de carta. Mira, 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 mira. Ahí me da un montón de cosas. Y por rarezas. ¿También tengo o qué? No, por rarezas ya no. Va a ser que no. Pues nada, a ver si mañana tengo más suerte con el. Con el cambiacartas. Esta carta es muy buena, la he visto en mazos, ya os lo enseñé. Que al comienzo de tu main phase selecciona tres monstruos con tipos diferentes en tu cementerio, baraja los tres me he liado, los tres al deck y después roba dos cartas. El turno en el que activas esta carta no puedes realizar tu battle phase. Pero bueno, robas monstruos. Nada, imposible. No, no tengo suerte con los orbes oscuros y menos con estos. Y polimerización es que ya tengo una, así que tontería conseguir esa carta. Ahora sí, vamos a por el vagabundo. A ver si podemos conseguir esa revancha. He venido porque Mugiwara me habló mucho de ti, vale. Pues Mugiwara
Iniciar con tres monstruos adversarios. Esto es muy difícil para mí. Yo lo siento, pero si ya soy un duelista malo dentro de la normalidad, enfrentarme a un tío que empieza con tres monstruos en el campo, para mí es imposible. Y si encima me toca empezar segundo, peor aún. Ya veréis cómo me toca empezar segundo. Ya está. ¿Cómo te quedas, eh? Aquí con mis poderes de adivinación. Pero con lo que no cuenta el vagabundo es que le voy a dar automático si sale aquí la acción. Sí, claro, venga tú. Un dragón negro de ojos rojos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vale, es hora de un duelo. Espérate, que yo creo que le puedo ganar. Creo que le puedo ganar a ese dragón negro de ojos rojos. Como sea así. Como sea así, puedo hacerlo muy guay. A ver, vamos a colocar. Y a ver, vamos a echar cuentas. Vamos a invocar a la bestia mítica Cerbítica, ojo, mítica. A la bestia mítica Cerbero, que tiene 1600. Y para superar estos 2400, tengo que hacer una cosa. Lo primero de todo es activar esta carta. Que le da 500 de ataque. Vale, eso lo primero de todo. Y lo segundo, aunque me va a doler un poquito. Vale, con esto me puedo cargar a lo que viene siendo el dragón negro de ojos rojos. Pero claro, si me lo cargo, me quedarían sin nada. Así que voy a dejar al monstruo con sus 3000, con sus 2400 de ataque. A ver qué hace el vagabundo. Y por si acaso voy a voltear la carta ahora que puedo. Voy a activarla. Mira, más la acción automático está desactivada. Vale, robo carta y en cuanto... Buah, ya está. Pues ni me lo voy a pensar. Venga, que esta vez sí podremos ganarle al vagabundo, yo creo. Venga, tú cárgate a este, que es el más fuerte que tiene en ataque, después del dragón negro de ojos rojos. Vale, pero como yo soy tonto y retrasado, pues le ataco porque tiene más defensa. Ahora habréis dicho todo, ¿pero qué hace? Vale. Pues de momento no puedo hacer nada. Lo que pasa es que me va a atacar con el dragón negro. Venga, no, pues momento de destruirlo. Vale, a ver si en el siguiente turno puedo bajar a la chica maga oscura y ganarle por fin a este tío. Vale, mi turno. Mi turno que puede ser el decisivo. Vale, no me queda otra. Tengo que hacer una invocación por sacrificio. Así que ven a mí, chica maga oscura. Y mira, es tan potente la chica maga oscura que peta hasta el juego. Ataca a ese guardián de lava, creo que es el 2. No puedo ver cuál es. Vale, no es ningún guardián de lava 1 ni 2. Me estaba confundiendo con el guerrero de montaña. Venga, que me salga un monstruo para atacar. Que me salga un monstruo para atacar y tenemos esto hecho. Vale, pone un monstruo boca abajo, una carta boca abajo. Esto ya no me gusta. Porque la poca ventaja que podía tener se me está yendo por ahí. Vale, donde antiguo. Perfecto. Vamos a colocarla. No, colocarla no. Vamos a ponerla en ataque. Y a ver si podemos limpiar el campo ya por fin. Vale, tú ataca
a esa que tiene ahí boca abajo. Que no es nada importante por lo que estoy viendo. Y tú ataca a este. Venga, que el siguiente turno ya le podremos dar el golpe final. Termino mi turno. Y lo malo de esto es que yo me emociono porque veo la victoria cerca y en cualquier momento puede liármela este hombre. Vale, invocador del arsenal. Bueno, no lo tengo por qué poner boca abajo porque el monstruo que trae ya está en el cementerio. Así que en ataque. Vamos a atacar con la chica maga oscura. Vale, destruimos un monstruo. Se ve que no tiene monstruos muy fuertes esta vez, Primer ataque directo que te comes, vagabundo. Segundo. Y esto se podría decir que está prácticamente hecho, pero ya os digo, este tío le puede dar la vuelta a esto en cualquier momento y dejarme en la mierda. Voy a cruzar los dedos para que no sea así. Vale, se acaba su turno. Y esto sí que sí ya es una victoria prácticamente. Encima lo voy a hacer con el mago oscuro, porque yo lo valgo. Vamos a hacer una invocación normal. Tú, fuera. Y tú, fuera. Ahí, a lo grande. Ya que le ganamos al vagabundo, tiene que ser con una animación. Con mi monstruo favorito de todo el duelo de monstruos de primera generación. O sea, lo más épico ahora mismo es lo que está pasando para mí. Ahí está, recoge tu bastón, mago oscuro, porque tú vas a ser el que decida la victoria. Y te cargues a este vagabundo. Estaba hasta por hacerme el listo, pero no, es muy difícil porque él tiene aquí aún 18 cartas. A mí me quedan 10. Pero estaba hasta por hacer la locura de dejarlo sin cartas. Ataca, chica maga oscura. Como veis, su monstruo no es muy fuerte. Y por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin le gano al vagabundo. Aunque claro, es el vagabundo que me han mandado. No es mi propio vagabundo. Así que nada, Mugiwara, he ganado también a tu vagabundo. Ya he ganado al vagabundo de Enya Labyrinthian y al vagabundo de Mugiwara. Si me queréis mandar vuestro vagabundo, intentadlo. Y yo, pues cuando vea la oportunidad, le echaré un duelo, aunque seguramente pierda. Pero bueno, por fin, por fin. Yo creo que hoy sí me merezco un likeazo por ganarle a este hombre. Porque la verdad, a mí me cuesta horrores. Me cuesta un montón ganarle a este tío. Y si habéis estado viendo todos los vídeos, sabréis de sobra que casi nunca le gano. 3100 puntos no está nada mal. Y además he hecho dos invocaciones de sacrificio. Voy a ver cuántas me quedan. Eres un gran duelista. Muchas gracias, vagabundo. Si viene de ti, hasta es un halago. Vale, me quedan 5 invocaciones por sacrificio. Lo que podrían ser dos duelos parries. Y esta es una jodienda. Pero bueno, esto ya lo haremos otro día. Porque ya os digo, mañana seguramente se centre el vídeo en la Copa Kaiba Cup. Y poquito más, vamos a dejarle aquí el vídeo. Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, pepotes. Venga, dale ya a ese botón de like, suscríbete, coméntame, me hará muy feliz leerte. Y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr, porque si no, no creceré en suscriptores mucho más. Te doy la bienvenida y espero que te lo pases muy bien.